Soy un grillito. Vivo en el campo. Tengo una casa donde hay hierbas y hago mi cama entre las hojas. Me gusta cantar. Quisiera que mi canto fuera hermoso, pero creo que a muchos les molesta. Si yo tuviera una bonita voz, cantaría de noche y de día para que todos me oyeran. Un niño. Me acercaré ahora que duerme. Con él podría hacerse el milagro de que yo cante, si me adentro en su corazón. ¿Miedo? No, al contrario, algo muy alegre. ¡Qué chiquillo! ¿Sabes cómo que, abuelita? Como que si yo cantara por dentro yo, pero no era yo. Eres igual a tu abuelo. Siempre inventaba cosas para hacerme reír. ¿Y cantaba? No, pero silbaba muy bien. ¿Como yo? Bueno, ya déjate de fantasías y a merendar. No tengo hambre. Qué raro, eso sí es raro. ¿Tú no tienes apetito? ¿Estás enfermo? No, abuelita, de veras no. Bueno, pues tómate siquiera una taza de leche
para que puedas seguir con tus clases. Gabilondo, te he dicho que no le des de comer al perro. Él tiene su carne en la cocina. Ayer estabas bien en gramática, pero muy mal en las tablas. A ver la del dos. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, cinco. Deben ser seis, pero aquí son cinco. Te he dicho que no uses los dedos. A ver, vuelve a empezar. Abuelita, no te enojas si me voy a acostar. Te prometo que mañana voy a estudiar el doble. Ve, hijo de... Bastante es cuidar borregos por el día y estudiar por la noche. Que descanses. Que ahora canta por dentro. El otro, mi can, el otro. Tengo que repasar mi lección. Si no tienes sueño, comienza a contar borreguitos. Buenas noches, mi can. ¿Tu abuelita? Son notas musicales. Según su posición, se llaman do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Qué raro! Estos puntos son como letras. Tú ya conoces las letras y sabes leer. Pero yo quiero aprender a leer estos puntos y escribirlos también. Así podría escribir unas músicas que siento por dentro. ¿Y dónde puedo aprender? En la capital. ¡Qué agradable sorpresa! Buenas tardes. Buenas tardes, don Cosme. Gabilondo, por lo que he oído, lo que tú quieres aprender es solfeo y composición. Y eso, solo en la capital. Debe ser muy difícil o muy fácil. Porque si un puntito de estos está en el piano, entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Debe ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Don Cosme, ¿por qué unos puntos son negros y otros blancos? Pues, verás... Gabilondo, no le hagas más preguntas a don Cosme y vete a dormir. ¿Entonces no sabe por qué hay en el piano teclas blancas y teclas negras? Gabilondo. Buenas noches.
Hasta mañana, profesor. Que descanses, hijo. Mi canto, ven, vamos a dormir. Doña Amelia, ahora estoy más preocupado que nunca por la educación de su nieto. Ni usted ni yo podemos enseñarle más. ¿Y qué hacemos? Lo que le he venido repitiendo. Siga mi consejo y váyase con él a vivir a la capital. Vendiendo lo que le dejaron los dueños de la hacienda, podrían vivir allá modestamente. No. Desarraigarme de aquí sería morirme. Aquí viví siempre con los míos. Ni cuando los señores dueños se fueron, quise irme de estas tierras. Entonces, ¿por qué no deja que se vaya Gabilondo? Mikan, tú también tienes que aprender solfeo. Muy bien. Y esta soledad en que vive, solo rodeado de la naturaleza, puede serle perjudicial, doña Amelia. Ha tenido tan poco contacto con otros niños. Tiene razón, don Cosme. Sus palabras me han hecho bien. Ahora sé exactamente lo que debo hacer. La cobija de los pobres, el sol. El que pica con la cola, el alacrán. El que es perico donde quieres verde. ¡Lotería! Tabla llena, señores. A ver, escoge tu premio. ¡Ese! Aquí tienes tu premio. ¡Mira qué linda, abuelita! ¡Ay, sí, muy linda! ¿Qué nombre es esta? Después lo sabrás. Vámonos. Va a correr la otra, señores. Pidan sus tablas. Yo te la compongo. Abuelita, ¿por qué los niños pelean y se sacan sangre? Hay cosas que todavía no puedes entender, pero con el tiempo las comprenderás. ¿Sabes? Te tengo una gran noticia. Mañana, don Cosme te llevará a la capital. ¿A la capital? ¿No quieres aprender muchas cosas? Sí, pero ¿tú quieres que me vaya? ¿Tú crees que yo quiero que te vayas? Eres igual a tu padre y a tu abuelo. Siempre decían que en las grandes ocasiones nunca había que llorar. Todo es por tu bien. Yo ya cumplí con mi deber en la vida. Ahora tú tienes que cumplir con el tuyo. Lo haré, abuelita. Lo haré. ¿Listo? Sí. Recuerda que no hay que llorar en las grandes ocasiones. ¡Mikan!
todos pensaban que Gabilondo, al dejar estas tierras, se iba solo. No, eso no. Yo voy dentro de él. Y además, prometí no abandonarlo jamás. ¿Qué habrá sido de Gabilondo y su vida? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Podría decirles que mucho tiempo, que el pequeño era ya un hombre que luchaba en la gran ciudad. Y solamente para que yo cantara. Sí, para que yo cantara. ¿Sabes los sinsabores que da un corazón frío? Sígame, maestro. O también tus amores son como los míos. ¿Sabes los sinsabores que da un corazón frío? O también tus amores son como los muñequita de trapo. De la cara pintada, si pudiera ser toda de trapo, sin alma. Oye, tú, Chupamispa, ven acá. Sal al quite a ver cómo calmas a esos salvajes. ¡Anda! Usted para nada. Mira a mí. A mí que siempre he sido una estrella. Esto no se le hace un artista. Por favor, la sábana las extiendes muy bien, que no quede una sola arruga, ¿eh? Qué tarde es, perdóname, pero como los nuevos huéspedes llegan mañana... ¿A ti qué te ocurre? Ay, señora, es que me da pena que esta casa tan bonita se haya convertido en una pensión. ¿Y eso qué tiene de malo? Es que yo no sé si sus padres o don Alberto lo hubieran aceptado. Aurelia, nunca se sabe cuándo nuestras vidas pueden cambiar. Lo importante es no dejarse vencer cuando las circunstancias son adversas. Además, el recibir huéspedes es una distracción para nosotras. Vivíamos tan solas. Tienes razón, apúrate. Señora. No me diga que lo corrieron de su nuevo empleo. ¿Qué le pasa, Gabilondo? A usted se le presentan las mejores oportunidades de trabajo. Toca varios instrumentos. Y siempre lo despiden. ¿Se puede saber por qué? Yo no lo entiendo. Pues a usted puedo decírselo, Margarita. Yo tampoco lo entiendo. A no ser que... Sí, ya sé. No se concentra en su trabajo. Y mire que no le falta, ¿eh? No, no. Si lo que pasa es que me concentro demasiado y ahí está mi desgracia. Mire, veo la partitura. Los bemoles, los sostenidos, corcheas, semicorcheas. Sí. Y de pronto, ¡zas!, se me cambian de lugar. Se le cambian de lugar. A ver cómo está eso. Pues sí, se cambian de lugar aquí en mi mente. Y en mi mente también se forman otras melodías. De modo que usted verá, el resultado es catastrófico. Bueno, por lo menos haga un esfuerzo por concentrarse. No, eso sí, se lo prometo. Ya verá cómo las cosas cambian en cuanto yo pueda alquilar un piano. Perdón, señora. Don Gabilondo, buenas noches. Una de las persianas está atascada. Bueno, jale demasiado el cordón. Yo se las arreglo. Después de la última experiencia, recuerde que se cayó de la escalera con persiana y cortinas. Gracias. Yo soy una gran experta. Ahí voy. Este cuarto tiene que quedar muy bien. ¿Nuevo huésped? Dos. Parecen buenos muchachos. Ojalá y no hagan mucho ruido.
Don Elpidio, ¿eh? Uh-huh. Don Elpidio. Tiene sus rarezas, pero es un hombre excelente. Y habla muy poco, ¿verdad? Sí. Pues me alegra mucho que haya podido arrendar el otro cuarto. Uh-huh. ¿Y la chacha? Ya bien dormida. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches. Adelante. Soy yo. Tú ya debías estar en la cama, ¿no? No tenía sueño. Estaba jugando con el solitario de Don Elpidio. ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Te volvieron a despedir? No. Me despedí yo solo. Porque tenía que componer una canción para ti. ¿Para mí? ¿Y la que estabas tocando? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama... El Chorrito. ¿Por qué El Chorrito? Una noche... iba un grillito caminando por un parque. ¿Sabes lo que vio? Vio una fuente. Y en la fuente, un chorrito. Fíjate. Allá en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor. Señor Soler, son ya las 11 de la noche. También está de mal humor. ¿Sabes? Lo que me gusta de tus canciones es que parecen cuentos con música. ¿Cuentos con música? Como usted podrá observar, son cuentos infantiles con música. Yo prefiero cuentos de amor con música. Las canciones infantiles no interesan. ¿Pero cómo sabe usted que no interesan si nadie las ha escuchado? Mi editorial vende lo que el público quiere. Y el público quiere canciones de amor. ¿Entendido? ¿Por qué no hace una prueba? Se lo regalo. Dankeschön. La melodía no es mala. ¿Usted puede escribir canciones de amor? Claro que puedo, pero no quiero. Lo siento por usted.
Ya lo decía yo. ¡Don Elpidio! Don Elpidio, Aurelia encontró su solitario en la ropa sucia. Por mucho que las planches sigan quedando dobladas, te las regalo. Y cuidadito con tocarme estas, ¿eh? Se las cambio. ¿Qué? Y hay agua en el día y en la noche. Qué bien, señora. ¿Sabe, señora, 60 pesos sí podríamos? ¿60 pesos? Yo creo que... espera, espera. ¿Sabes que la vida está difícil, señora? Ya no hay tocaditas. Y la gente es triste. ¿Qué dice, señora? Está bien. 60 pesos. Gracias. Les voy a presentar a don Elpidio para que vaya tomando confianza. Sí. Don Elpidio, le presento al señor... Gómez. Gómez, el señor... Reyes. ¿No es maravilloso? Estos jóvenes trabajan en la XW. Detesto la radio. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque dan las noticias antes que los periódicos. Y a mí me gusta leer las noticias en los periódicos. Es lo que pasa siempre con estos nuevos inventos. Sí. Es que vivimos demasiado a prisa. ¿Para qué? ¿Para morir más deprisa? ¿Pasamos a merendar? Sí, muy buena idea. Por aquí, por favor. ¿Y las maletas? No, olvídate. Por aquí. Gabilondo. Hola. ¿Vendiste la canción? Todavía no. Ya llegaron los nuevos huéspedes. Uno tiene los ojos saltones y el otro medio panzón, pero parecen rete buenas gentes. Entonces tuvo usted que dejar a su familia en Aguascalientes. Pues, ¿qué le hacía, señora? Ni modo. Ni modo. ¿Y usted de dónde es? De Chile, señora. ¿De qué parte? Soy porteño, de Valparaíso. Ah. Buenas noches. Buenas noches. En Gabilondo le voy a presentar el señor Gómez, el señor Reyes. Encantado. El señor Soler es un gran compositor. Desconocido aún, pero un gran compositor. Gracias. Además toca no sé cuántos instrumentos. Si vieran cómo toca la flauta. Gabilondo, ellos también son músicos. ¿Ah, sí? Sí, sí. El señor Gómez toca... Yo toco el violín y el contrabajo. ¿Y el señor Reyes? Yo el violín, la guitarra y las maracas. Ah. Los dos trabajan en la XCW. ¿Cómo? ¿En la XCW? Sí. Pues los felicito. Gracias. Muchas gracias. ¿Y en qué orquesta? Pues verá usted, a veces con Agustín Lara, a veces con el maestro Posadas. En ninguna en particular. Somos como quien dice de relleno. Lo que caiga. ¿Se da usted cuenta, don Elpidio? Los señores trabajan en la XCW. ¿Sabe usted que transmite con una potencia de 10.000 watts y que se oye en toda América Latina? No, si el progreso es asombroso. Hace 10 años, por ejemplo, cuando sucedía un hecho extraordinario, lo transmitía el cable, pero esperar hasta el día siguiente a leerlo en un periódico. Don Elpidio, ¿prefiere los periódicos y dice que... Aurelia, sírveles. ¿Qué prefieren? ¿Chocolate o café con leche? Yo un pistero pobre con un... Calla. Lo que caiga, Aurelia, lo que caiga. ¡Qué genial! Tal vez ustedes pudieran intervenir para que las canciones de Gabilondo fueran transmitidas por radio. ¿Qué tipo de canciones? Infantiles. Gabilondo, ¿por qué no le tocas en la flauta el chorrito? Aurelia, llévale el chocolate a su recámara. ¡Ay, sí, señora! ¿Sabe, señora? No tenemos muchas relaciones en la W, ya que hace apenas una semana que empezamos a trabajar ahí. Oye, ¿y si le dijéramos a la señorita Garza, pues tal vez podría ayudar? Es la secretaria del director artístico. Claro, quizás podamos conseguir una audición de prueba. Pues muchas gracias, son muy amables. ¿Qué me dice, Gabilondo? Por fin todo el mundo podrá escuchar sus canciones. ¿Me permite? ¿Cómo no, señora? Buenos días. ¿Dónde va tan de mañana? Tengo que tomar el camión. ¿Vas muy lejos? Sí, un poco lejos. Voy a visitar a la muñeca más linda del mundo, a mi abuelita. Mañana es su cumpleaños, ¿sabe? Salúdela mucho y que tenga feliz viaje. Muchas gracias. Regresaré el lunes. Tómese un cafecito. Ya no hay tiempo, el camión sale a las 8. Gracias.
Regresa, Lumi, ¿sí? Adiós, Gabilondo. Recuerdos a su abuelita. Gracias. Es curioso cómo a veces coinciden las fechas. Mañana iremos al cementerio a llevarle flores a tu papito. ¿No te da más alegría, sí? Sí. A ver, dámelo, yo lo llevo. Gracias. Para la volanta de don Victorio no pasan los años, ¿eh? Ahora su hijo me vende los borregos. Pasa, pasa. Te encuentro más alto. ¿O será que yo me estoy achicando? Es lo único que has cambiado. Sí, los ojos son los mismos. Los mismos de niño. Solo que ahora veo aquí una línea más alegre. ¿Estás enamorado? Puede ser. ¿Y ella te corresponde? Pues no lo sé, abuela. Nunca le he dicho nada. ¿Por qué? Pues, ¿qué porvenir puedo ofrecerle ahora? Con lo que tú me envías, nunca me ha faltado nada. Es que tú eres un milagro. Pero formar un hogar es diferente. Hay que luchar mucho todavía. Don Cosme, que Dios tenga en su gloria, siempre me decía que tarde o temprano tendrías que triunfar. Yo así lo creo también. Voy a preparar el chocolate. No, no, ahora. Vamos a sentarnos. Tenemos mucho de qué hablar. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo van tus canciones? He compuesto varias. Pero, ¿sabes? Es difícil convencer a los editores. Solamente quieren canciones de amor. Tus canciones están llenas de amor. No te desanimes. No, eso nunca. Cuando me alejé de tu lado, algo se quedó muy grabado en mí. Tú, junto a ese viejo ropero recordando los años felices de tu juventud. Entonces, compuse una canción. Se titula El ropero. ¿Pero qué tiene que ver ese viejo ropero con una canción? Mucho. Ya la tengo orquestada. Lástima que no puedas escuchar la melodía. Dime por lo menos los versos. Mira. La melodía... Ya sé. La llevas por dentro. Me parece estar escuchándola ahora. Empieza la flauta. Después el piano. Debe ser muy bella la melodía. Y luego la orquesta de cuerdas. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo que estarme quieto y no tocar lo que saques tú. ¡Ay, qué bonita espada de mi abuelito, el coronel! Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá.
enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar. Y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír. ¿Te gustó? Muy hermosa. Es tu propio corazón que canta. Bueno, ¿fuente de sodas de la W? Sí, con la fuente de sodas de la W. Emilio Tuero y Juanito Arvizu son los cantantes de más arrastre en estos momentos. Ay, chiquitos, ¿y qué me dicen de Toña la Negra? Vibración del cocuyo que con su luz. Bueno, ella también, claro. Ese bomba. ¿Gusta tomar alguna otra cosa? Después de Santa es la mejor película que se ha hecho. ¿Qué película dices tú? La Mujer del Puerto, le están dando en el Regis. No me digas. Ah, yo la voy a ver, manita, porque dicen que Andrea Palma está tres piedras. La cuenta, señorita. Huevos rancheros, frijoles refritos, café con leche y pan. 35 centavos. Créame, no hay mejor inversión. Vivir en las Lomas de Chapultepec en pleno paseo y solo a 35 pesos el metro cuadrado. ¿A 35? ¿Y no ha visto el nuevo Pirzarro con los faroles pegados a las salpicaderas? Fantástico, mejor que el pájaro. Muy agradecido, pero no. Hoy no doy un... Era él, ¿verdad? Canta bonito. Gordis, ¿verdad que Gabilondo es un hombre de suerte? Así es. Siéntate, que voy a contarte algo. Siéntate. Me perdonan por el retraso que tuve. No, no tengas cuidado. Mira, la señorita Garza, que de verdad es cuatesona, ha arreglado para que te escuchara el director artístico. Le traje todas las partituras. Aunque escuche dos o tres, date por satisfecho, ya que ahí viene. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Es él? Sí, Francisco Gabilondo Soler, la señorita Garza. Es demasiado largo. Quitemos del Francisco. Gabilondo Soler. ¿Suena compositor? ¿Vamos? Mataor. Qué gusto da recomendar a gente tan buena, ¿verdad tú? En el fondo es un niño. Oye, ¿crees que está enamorado de Margarita? Claro que sí. Lo que pasa es que es un hombre tímido. ¿Me entiendes? Y entonces pues no se le declara. Pues es un tonto. Ya que creo que ella también siente algo por él. Pues sí, Miquita linda, mira, Tengo dos cafés. Hoy nace una nueva canción del inspirado compositor Gabriel Ruiz en la voz del samurái de la canción, Pedro Vargas. Noches para soñar, mientras tiende la luna, manto de plata sobre el mar. Enseguida voy, señorita Garza. Señorita, en cuanto llegue don Emilio, avíseme. Sí, señor. Dispongo de 2 minutos. Comience. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito. Muchas gracias, señor. Para soñar.
amigos nuestros, fue así como XEW, la voz de la América Latina desde México, tuvo el agrado de ofrecer a ustedes otra actuación del brillante barítono en Argel, Emilio Tuero. Mándelo enseguida con un mensajero a la casa del señor Vélez. Gabilondo, vea de mañana a las 4, tal vez se presente una nueva oportunidad. Muchachos, el maestro Pasquel está reorganizando su orquesta y necesita músicos. Nos cayó rascadita. Gracias, señorita Garza. Muchas gracias. Ya ves, Gabilondo. Yo creo que esta prueba va a ser la buena. Ojalá. ¿Qué no estás contento tú? Sí, contentísimo. Ay, ojitos. Créame, maestro. Yo no lo voy a engañar. Yo soy un hombre muy serio en mi trabajo. En pleno Reforma. Es la mejor inversión. 50 pesos el metro cuadrado. Hermano del alma, no puedo todavía. Si me va bien con unos discos que voy a grabar, tal vez. Gracias. Mujer divina. Pues no será mujer divina, pero sí su chaparrita cuerpo de uva, maestro. Ay, el maestro. Es grande, ¿eh? ¿A cómo le vendió el metro cuadrado? A nada. ¿Se lo regaló? No, no me compró nada. Ah, caray. Ordis, ojitos, aquí hay lugar. Gracias, gracias, Mica. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué tal, cerdito? ¿Qué tal? Gracias. Dos cafés, ¿eh? Sí. Ah. Ojalá esta vez tenga mejor suerte. ¿Quién tú? Gabilondo, chatito, Gabilondo. Digo yo, pero ¿para qué insistir si ya lo rechazó el director artístico? No lo va a escuchar el director artístico, sino el señor Fuentes. ¿Fuentes? ¿Fuentes? Sí, es su director, que lo está reemplazando. Pues está perdido el hombre. Fuentes no se arriesgaría ni con Caruso. No creas, chatito, no creas. Nosotros tenemos nuestra hada madrina, la señorita Garza. ¿Y ella sabe lo que hace? Sí. Pues ni con esas, viejo. Con Fuentes no hay de piña. Y sus chapitas le despintó, porque el chorrito la salpicó. Y sus chapitas le despintó. No deja de ser un riesgo. Lástima que el director artístico se encuentre de vacaciones y él lo pudiera escuchar, pues. Seguramente no le gustaría. Y luego esas canciones infantiles. Bueno, a todos los niños les gustan los cuentos. Y los míos tienen música. Bueno, mire, tengo un cuarto de hora disponible a la 1:00 p.m. Pero sin patrocinador. Oh, por mí encantado. Si el programa gusta y yo consigo un patrocinador, pues podría pagarle hasta $1.50 por cada programa. Acepto. ¿Cuándo podría comenzar? Pues mañana mismo en este programa, ve a la señorita Garza para ultimar los últimos detalles. Muy bien. Señor Fuentes, ¿podría disponer de un pequeño conjunto orquestal? Ah, sí, si usted lo trae y lo paga de su bolsillo, pues yo no tengo ningún inconveniente. Muy bien, señor. Muchas gracias. Sí. Aceptó. Mañana empiezo a la 1:00 p.m. ¡Ah, qué alegría, hombre! Solo que necesitaré, pues, un pequeño conjunto. Bueno, un conjunto de tres, ¿no te sirve? Yo toco el violín y puedo tocar el saxo. Hombre, claro, desde luego cuento con ustedes, muchachos. ¿Cómo que no queda, viejo? ¿Sabes? Necesitaríamos ritmos. Pues mira, yo no sé si los cuates jalen, pero... Oye, ¿y si llamamos al sapo? No, mejor el chacal. No, ese tiene planta en el sopilote. No, bueno, esto lo organizaremos más tarde, si te parece. ¿Cómo no? Mañana por lo pronto a ver cómo me las arreglo yo solo. Dios mío, ¿no me dijiste que a la 1:30? Te dije que a la 1:00. Ay, use usted. ¿Y don Elpidio? ¡Ve a buscarlo! ¡Sí, mamá! Es su gran oportunidad. Tiene que aprovecharla. ¡Don Elpidio! ¿Por
¿Por qué las empujaste? Va a empezar el programa de Gabilondo. ¿Ah, sí? Pues vamos. No corra. Huele en un automóvil Ford. Sí, hija, sí. Solo por 3.300 pesos. ¡Rápido, don Elpidio! Y en abonos. Pero ya empezó. Ya va a empezar. Escuche todas las tardes La Hora Azul del Recuerdo con Pedro de Lille y Luis G. Roldán. Auditorio de la República, la XCW tiene para ustedes una pequeña novedad. La presentación de un artista distinto, un compositor de cantos infantiles, Francisco Gabilondo Soler, quien se llama a sí mismo Cricri el Grillito Cantor. Esperamos que sea del agrado de todos los chiquitines. Con que, adelante, amigo Gabilondo, ánimo y suerte. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? Queridos amiguitos, por si ustedes no lo saben, Cricri es un señor que una vez fue grillo, un grillito que vivía en los bosques tocando su violín. Era muy amigo de todos los animales, de león rugiente de enorme cabellera, de papá elefante. De un burrito blanco que no sabía leer. Y de un rebaño de borreguitos que un perro hermoso llamado Micán cuidaba como si fueran sus propios hijos. Ah, y de una alondra que cantaba mejor que él. Todos los animales querían mucho a Cricri y todos lo invitaban a sus casas. Un día recibió un llamado telefónico para que fuera a comer a casa de la patita. Como estaba muy lejos, entonces se subió en una gran carreta de paja. Y cuando llegó, la patita no estaba. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va moviendo al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá? ¿Qué me trajiste? La patita como tú, de canasta y con rebozo de bolita, como tú, se ha enojado como tú por lo caro que está todo en el mercado. Como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos. Y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará: coman mosquitos. Ese día, Cricri no comió. Se volvió a su casa. Cricri vive en un hongo de la pradera. Y entonces comenzó a escribirles a todos sus amiguitos. Porque para que ustedes lo sepan, todos los niños como ustedes le escriben a Cricri.
aquí a la XCW en Ayuntamiento número 54. Y Cricri, el grillito cantor, les canta todas las canciones que le piden. ¿Qué le pasa? Pienso en nuestro director artístico. Lo que me va a decir. En cuanto me alejo de aquí, porque también tengo derecho a mis vacaciones, usted empieza a meter la pata hasta el codo. Pero ¿cómo se le pudo ocurrir darle un programa sin patrocinador a ese señor, al del chorrito? Permítame explicar. ¿Pero qué es lo que va usted a explicarme? ¿Cree acaso que soy un principiante? Como no me deja usted hablar, por lo menos mire eso. Mire eso. ¿Y esta avalancha de cartas? Se inició con un chorrito. ¿Son para el grillito cantor? Todo esto para el grillito cantor. Sí, señor. Que se presente inmediatamente. El grillo ese, o como se llame. Es que faltan unos cuantos minutos para comenzar su programa. Está bien, vaya volada al estudio él y traiga al grillito cantor. Sí, señor. Quiero decir al señor Gabilondo. Sí, señor. Querido Cricri, a mi hermanita y yo nos gustó mucho la patita. Si no tiene dónde ir a comer, ¿por qué no viene a comer con nosotros? Mi mamá nos dio permiso. ¿Qué cantor? Escribió permiso con ese. Sí, ¿verdad? Pasé. Imbécil, idiota. Pase. Ni más ni menos, imbécil, idiota. No, no es a usted, no, es a mí. Soy un imbécil, un idiota. Cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es enmendarlo. Usted lo ha hecho. Yo puedo equivocarme, pero usted no. ¿Pero a quién se le ocurre darle un programa a la una de la tarde sin patrocinador? Yo puedo haberme olvidado de la infancia, porque yo no tengo hijos. Pero usted tiene 7 y medio. Ah, pues ojalá este le salga varoncito. Le daré a usted la mejor hora del radio. Los sábados a las 7 de la noche. Muchas gracias, señor. Bueno, su programa ya va a entrar al aire. ¿Qué espera? ¡Vaya! Bueno. Sí. ¡Claro! Sí, el programa de Agustín Lara entra a la misma hora y el mismo día. ¡Desde luego! Sí, con el bate López Méndez. Vaya. Habrá que aumentarle el sueldo al grillito cantor. ¿Cuánto le estaba pagando? 1.50. ¡Es poco! Bueno, pensaba pagarle 1.50 por cada programa en caso de que tuviera éxito. Así. Bueno, pues desde hoy ganará 7.50. Sí, como lo oye. Pero... ¿Quién es ese señor? Al gran director Ojitos, quien nos va a dirigir un gran número musical en honor de la festejada. ¡Vamos, síganme! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Siéntense! ¡Siéntense, por favor! ¡Un aplauso! Buenas noches, chiquillos. ¡Hola, Guatón! ¿Cómo estás? ¡Vamos a empezar! ¡Atento! ¡Listo, maestro! ¡Violín! ¡Trompeta! ¡Corneta! ¡Peineta! ¡Ja,
¿Quién es el que anda aquí? ¡Es Cri-Cri! ¡Es Cri-Cri! ¿Y quién es ese señor? ¡El Niño Cantor! ¡Bravo! Chacha, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Todos preparados? ¡Sí! Vamos, vamos. Bueno, vamos. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. Chacha, este pastel es la mitad de tu regalo de cumpleaños, porque la otra mitad es una canción que te compuse. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con su patio de almendritas y sus torres de turrón. Cacahuate, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. Mayordomo del castillo,
lo ha limpiado con la lengua para que se case el colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, niños, a sentarse todos que vamos a servir el pastel. Vamos, vamos. Este vaso es mío. No es mío, yo lo vi primero. Es mío. Es mío. ¡Cri-cri! ¡Cri-cri! ¿Qué pasa? Don Vidio me quiere quitar mi vaso. Espera, espera, te doy otro. Mira, aquí hay uno. Gracias, Cri-cri. Amigo Gabilondo, canciones como las que usted acaba de cantar me vuelven a la infancia. ¿Está sola la señorita? Sí, me dejaron sola. ¿La puedo acompañar? Sí, Cri-cri. Beso por el pastel. Y todos estos por la canción. ¿Y Mari Carmen? Está feliz la chacha. Sí. ¿Y cómo lo quiere? Ah, por cierto, de eso quería yo hablarle. Sí, dígame. Ahora no, yo quisiera hablar primero con ella. ¿Tan importante es? Sí, muy importante. Claro que se me deja llevarla a pasear mañana. ¿Cómo no? Encantada. Sí, señora. No se me olvide. Mañana a primera hora. Puedes retirarte. Gracias, señora. Hasta mañana. Buenas noches. Se ha encerrado toda la tarde en su cuarto. ¿Compuso algo nuevo? Sí. Es algo muy especial. Muy íntimo. Me gustaría que me diera su opinión. ¿Quiere escucharla? ¿Cómo no? Van los novios en camino a la iglesia del lugar. Son dos blancas palomitas que se van a casar. La paloma es preciosa y el palomo muy gentil, con piquito color de rosa para besarla feliz. Los palomos se
casaron, ay, qué gusto que nos da. Currucutucu, currucutucu, los palomos se casaron. No siga, por favor. Lo comprendo, Gabilondo. Y esperaba que algún día me expresara lo mismo. Aunque no, en una forma tan delicada, tan bella. A su sinceridad, tengo que corresponderle con mi sinceridad. Lo quiero mucho, Gabilondo, se lo aseguro. No solo por su cariño a mi hija, sino por usted mismo. Por su maravilloso carácter. Por su encantadora sencillez. Por tantas cosas. ¿Es eso amor? No podría precisarlo. Pero hay algo muy importante. Me casé enamorada. Mi matrimonio duró, desgraciadamente, muy poco. Pero esa felicidad, jamás podré olvidarla. Y usted, Gabilondo, se merece un amor pleno, completo, sin siquiera la sombra de otro recuerdo. Quise despedirme de ti aquí mismo, donde hemos jugado tantas veces. Pero, ¿de veras te vas? ¿A dónde? Voy a hacer un viaje muy largo. ¿Y vas a conocer cosas muy bonitas? No creo. Voy a hacer un largo viaje hacia dentro de mí mismo. ¿Cómo? Nada, nada. Cuando uno se va de viaje, dice cosas sin sentido. Te voy a hacer un regalo, para que lo conserves siempre. Un brillito. Y de oro, como tú. Tanto que tú fueras mi papá. Pero los niños solamente tienen un papá. Y aunque tú no te acuerdes del tuyo, debes mirar su retrato y quererlo mucho, siempre. ¿Me lo prometes? Sí. Y tú también prométeme que seguirás escribiendo canciones para los niños. Sí, desde luego. Es lo único que me gusta hacer en la vida. ¿Y cuándo los vendrás a ver a mi mamá y a mí?
Cuando regrese de mi viaje, aunque no necesito verlas, porque las llevo aquí y aquí. ¿Qué tal, señor solitario? Hey. Qué gusto de verlos. Ya no se te puede ver más que en los ensayos y en el programa. Andas fuera del mundo y de tus amigos. No, no, pasen, vamos a platicar. ¿No te dije que se lo había olvidado? ¿Olvidárseme qué? No, nada, nada, nada. ¿Qué no recuerdas que esta noche hay un gran espectáculo con tus canciones? Hombre, sí, se me había olvidado. Bueno, bueno, pues andando, si no vamos a llegar a barrer. Ok, anda. Vamos. Pues, paso a la fama. La música del compositor de los niños Gabilondo Solero, el grillito cantor, quien esta noche se encuentra entre nosotros. Gracias, muy amable. ¿Puedo sentarme? Sí, señor. Gracias.
Cuando se ha conquistado la fama y el dinero se gana a montones, es el deber del artista vivir de acuerdo con su prestigio. Tengo un terreno en Las Lomas que es una ganga. A 67.50 el metro cuadrado. ¿Qué te parece, gordito? Pierdes tu tiempo, Gonzalito. Los grillos, cuando son honrados, no necesitan darse tono con grandes casas. Duermen debajo cualquier hoja. Pues, es cierto. ¿No ha visto usted el Cadillac último modelo? ¿El convertible? Es un palacio. ¿Tú lo has visto, gordito? Sí, chatito, pero de lejos. Bueno, ¿qué dice, Tripi? No, muchas gracias. Pierde su tiempo. Gracias. Bueno, más lo pierde. Adiós, ojitos. Qué curioso. Todo el mundo conoce a Cricri, nadie me conoce a mí. La fama. Sí, muchos creen que la fama es la felicidad y forzosamente la riqueza. Media. Gracias. Castaña asada, señor, castaña asada. Calientita su castaña, señor. Llegado es el soldado Bigotes en su caballito de cartón. Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito, arrastrados por un buen ratón. La Cocorita y Miguelito vienen juntos. Caperucita viene atrás en un camión. Y agarrándonos las manos, los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol.
de sorpresa, asomando la cabeza, a todos los asustó. O se callan por las buenas, o les jalo las melenas, porque no dejan dormir. El gato Félix se acercó y dio un zarpazo, y el muñeco a su caja regresó. Aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol. Aquí es cri cri, es cri cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Queridos amiguitos, esta noche cri cri está muy contrariado. ¿Y saben ustedes por qué? Ha recibido una carta de Pepita Olvera donde le dice que su hermano menor, Miguelito... ¡Ah, esto es terrible! ¿Me estarán escuchando? Pues como les iba contando, Miguelito no se quiere tomar su jarabe para la tos. ¡Qué pena! Porque si Miguelito tomara su jarabe, se podría componer pronto y se podría levantar. ¡Ah, pero eso no es todo! Ah, dice Cricri que no va a cantar, porque Miguelito no se quiere tomar su jarabe para la tos. Sí, me la tomo. Pero yo le digo que sí se lo va a tomar. Cricri, un momentito. Pero yo le digo que sí se lo va a tomar, porque estoy seguro que Miguelito es un niño muy obediente. Y ahora, como premio, el grillito cantor les va a relatar la historia de unos cochinitos muy dormilones, de los cuales uno, el más pequeño, soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. ¡Como los míos! Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey y de repente quiso un pastel. Su gran hizo traer 500 pasteles, no más para él. Otro soñaba en el mar, en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar se cayó de la cama y se ¡ese lobo feroz! ¡Señora! ¡Hay que pagar la renta ahora mismo! Pero no tengo el dinero. Si pudiera esperar un poco más de tiempo, por favor. Muy bien. Mañana por la mañana vuelvo por la renta. Si no la tiene, ¡afuera con todos!
¡Ey! ¡Despierten! ¡Despierten, dormilones! ¡Tenemos que ayudar a mamá! ¡Hay que ganar dinero pronto! ¿Pero cómo? ¿Dónde? Aquí, miren, en la fiesta de las flores, cantando y bailando a ganar un premio de dinero. ¡Bravo! ¡Sí, vamos! ¡Bienvenidos a la fiesta de las flores! Los tres cochinitos en una fantasía musical latinoamericana. ¡Hoba, hoba! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! No se sabe divertir, ni jugar, ni reír. Solo sabes regañar. ¡Nya, nya, 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 nya! Este lobo no es tan feroz, es un guasón, no tenemos ningún temor. ¡Nya, nya, 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 nya! Costillas de puerco y dinero también. ¡Chispas! ¡El lobo! ¡Corran! ¡Mamá, mamá, abre la puerta! ¡Pronto, pronto! ¡Cochinitos bribones! Ya verán cuando los pesque. Mis hijitos queridos, tanto que los quiero. Ay, ¿de qué apuro tan grande me han sacado? Amiguitos de la República, XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grande, se hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán, hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiendo se las en agua, porque el chorrito la salpicó y su chapita le despintó. Ahí va la hormiga con su y recogiendo se las enaguas, porque el chorrito las salpicó y sus chapitas se despintó. Auditorio de la República, interrumpimos este programa para informar a ustedes que Europa se encuentra en estado de guerra. Seguiremos informando.
Tío Soler, ¿se acuerda usted de mí? Ah, sí, cómo no. Usted es el que solamente quería canciones de amor, ¿verdad? Y no sabía que el público encontraría el amor en sus canciones. Le felicito. Gracias. Feliz año. Feliz año. Prueba de su suerte. Lotería Nacional para hoy. ¡Dale, dale! Francamente no comprendo. Pues simplemente eso. Que cancele usted mi contrato. Bueno, para un día como hoy es una buena broma. No, no es broma. Es algo muy en serio. Yo no volveré a cantar. Ni a componer canciones para los niños. ¿Por qué esa decisión tan drástica? ¿No se ha dado usted cuenta de que los niños no existen ya? La humanidad los ha convertido en pequeños soldados. Es triste llegar a esta dolorosa conclusión. Yo he vivido para ellos. Y he fracasado. Como yo, como todos, sin la horrible guerra, porque los hombres ahora quieren paz, la paz. Qué bueno es tenerla. Es el más hermoso sueño de los hombres. Enviaremos esta misma tarde. Muchas gracias. A sus órdenes. Realmente es un fenómeno muy curioso. Si los discos de Cricri tienen este éxito, imagínese lo que ocurriría, el triunfo, si él acepta la proposición que le hago. Lo sé, don Carlos. Pero usted no se puede imaginar lo difícil que es el señor Francisco Gabilondo Soler. Durante años he tratado de convencerlo, no por el aspecto económico, sino más bien por motivos sentimentales. Pero inténtelo otra vez. Desde luego que lo intentaré. Lo que usted se propone hacer es magnífico. Solo hay un medio. Ojalá dé resultado. Otra vez, mamá, otra vez. Siempre jugando a lo mismo, ¿eh? Es lo que más le divierte. ¿Herencia? ¿Novedades en tu trabajo? Sí. Volvió don Carlos Martínez con la misma idea. ¿El famoso empresario? Uh-huh. Qué bueno, es magnífica, ¿no? Claro. Pero para realizarla, no hay más que una solución. ¿Cuál? Tú. ¿Yo?
¿Gabilondo? ¿Sí? ¡Gabilondo! Voy. ¡Ah, qué chiquillo! ¡Cuidado con los escalones! ¿En verdad ya son las 9? No me había dado cuenta. ¿Sabes cuántas horas llevas mirando tu cielo? 5. ¿Y qué? ¿Ni siquiera tienes hambre? No. Pues debes tomarte, aunque sea un vaso de leche, pero tú nunca me haces caso. Y usted ya debía estar en la cama. Sí, eso es, para que tú te vuelvas otra vez a tu telescopio. Es que él me transporta a un universo asombroso, abuela. Las estrellas son soles tan distantes que nos llega su luz después de muchísimos años. No solo eso, sino que hay millones de universos semejantes al nuestro, pletóricos de estrellas. ¿Y tu mundo de antes? ¿Eh? ¿Y tus patos? ¿Y tus cochinitos? Y sobre todo, tus niños. ¿Es que ya no quieres a los niños? Quiero a una niña. La niña más niña del mundo. Tú. A la única que le canto. ¿Quieres que te componga ahora mismo una canción? Sí. ¿Mm? Ven. Pero si tú ya no compones canciones. Abuelita, di por qué eres viejita, di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar, di por qué usas los lentes y por qué no tienes dientes, di por qué son tus cabellos como la espuma del mar. Mi Sifu, siempre está junto al calor, igual que tú. Di por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos, di por qué lloras a ratos. Dime, abuelita, ¿por qué? Un momentito, voy a avisar. Señor, una señora lo busca. ¿Ha dicho su nombre? No. Bueno, que pase. ¿Quién podrá ser a esta hora? Yo no espero a nadie. Señor Gabilondo. A sus órdenes. ¿Con quién tengo el gusto? Siéntese. No, si yo no me canso. ¿No crees que vengo a llorar, Gabilondo? Vengo a regañarte por muchas razones. Primera, ¿por qué no respondiste a ninguna de mis cartas?
¿Para qué, Chacha? Yo sabía que eras feliz. No fue por eso. Fue por tu huida de todo el mundo. Mira, Chacha. No, no. Hay algo más importante. ¿Por qué no seguiste componiendo para los niños? ¿No fue eso lo que me prometiste? ¡Qué bueno que se lo digas! Yo llevo años diciéndole lo mismo. Olvidemos eso, abuelita. Qué débil recurso es el olvido. Y qué cobardía. Tú has olvidado, pero ¿has pensado en los que no te olviden? ¿Quién? Alguien que no te conoce. Una gran admiradora tuya. Mi hija. ¿Cómo? Pero no puede ser. Lo es. Puedes comprobarlo. Lo único que te pido es que vayas a conocerla. Ve, Gabilondo, te lo ruego. Esta casa te trae muchos recuerdos, ¿verdad? Sí, muchos. Sobre todo el recuerdo de ella. Mamá te admiraba y te quería mucho. ¿Listos? ¡Listos! Mi hija te tiene una gran sorpresa. Ah, es muy linda. Bueno, aquí tienes a Cricri. Díselo tú. Cricri, ya estoy lista. Ahora te voy a cantar una canción. Bueno, vamos a oír la canción. A ver. Allá en la fuente había un chorrito. Se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor. Pobre chorrito, tenía calor. ¿Lo abro? Sí, ábrelo. Muy bien, bravo, bravo, bravo. ¿Ves cómo te recuerda? ¿Aún sin haberte conocido? Gracias a ti. Pero ni mi hija ni yo somos las únicas. Hay muchos niños que te recuerdan. ¿Verdad, Esteban? Claro que sí. Y se lo vamos a demostrar. ¿Verdad que sí, Chachita? Sí. ¿Serán siempre niños? Es que yo no sabía, no me imaginaba. Tenía que ser así, por sorpresa. Ese es su mundo, Gabilondo. Adelante. Yo lo conocí cuando empezaba. Yo mucho antes. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo.
con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Distinguido público, interpretar en la pantalla la vida de un hombre excepcional es una de las satisfacciones más grandes en la carrera de un actor. Mi trabajo ha pretendido reflejar la maravillosa calidad humana de ese hombre sencillo y bueno que ha venido cantando a tres generaciones. Porque estoy seguro de que en este cine están esos abuelos como usted, y esos padres como usted, que alguna vez fueron niños y que se emocionaron como los niños de hoy con las canciones de Cri-Cri, el grillito cantor. Cri-Cri, el grillito cantor, ese ser pequeño e invisible que vive en el corazón de su creador y en el corazón de todos ustedes. ¿Qué mejor ocasión para presentarles y rendirle un homenaje a Francisco Gabilondo Soler? Señor,